En el tutorial de hoy aprenderemos cómo ahorrar gasolina. Paso 1. Adelante, utiliza el aire acondicionado en carretera. Los reportes del consumidor aseguran que la reputación del gasto de gasolina por utilizar el aire acondicionado es inadecuada. Además, a velocidades más altas, el tener las ventanas o el quemacocos abierto puede incrementar el gasto de gasolina de tu tanque al incrementar la resistencia del automóvil. Paso 2. No llenes el tanque hasta que esté prácticamente vacío, respetando siempre los niveles de reserva. A menor cantidad de combustible, mayor ligereza tendrá tu automóvil, por ende correrá más eficientemente. Paso 3. Aprieta fuertemente el tapón de gasolina después de llenar tu tanque, así no permitirás que se evapore el combustible. Recuerda estacionarte en la sombra, esto también ayudará a evitar la evaporación. Paso 4. Revisa el manual de tu auto para conocer la velocidad recomendada para poder utilizar el overdrive. Así, reducirás las revoluciones por minuto y ahorrarás gasolina. Recuerda, si vas a comprar llantas nuevas, considera obtener radiales. Estas reducen el gasto de gasolina entre 2 y 3%. Paso 5. Permanece en el mismo carril el mayor tiempo posible. Los movimientos en zigzag consumen más gasolina. Paso 6. Utiliza el modo Cruise cuando estés en carretera plana, donde puedas aumentar el kilometraje un 7%. No lo uses en caminos irregulares o será contraproducente. Paso 7. Apaga todos los aparatos electrónicos y los controles de clima antes de apagar el motor. Con todos estos aditamentos apagados, tu motor no tiene que esforzarse tanto para arrancar, dando lugar a un mejor rendimiento de la gasolina. Estos son los pasos a seguir para poder ahorrar gasolina.